Nosaltres parlem ara de Podem perquè està amb nosaltres Fabiola Meco, que és diputada autonòmica del grup Podemos-Podem Podem, i candidata a la secretaria general del Matis Partit de Podem. Bona nit, Fabiola. Bona nit, moltes gràcies. Eh, quatre nombres, si no m'equivoco, me que opteix de moment a la secretaria general del, del partit a nivell autonòmic. Per què decides presentar-te, Fabiola? Bueno, yo siempre he creído en el poder transformador de la, de la política y creo que, que PODEM en ese sentido tiene un papel muy importante que jugar en la comunidad valenciana para, para poder transformar eh, la vida de, de, de la gente, ¿no? de la ciudadanía valenciana y, me, y mejorarla. Y en ese sentido decido dar un paso con un equipo de gente que ha trabajado desde el principio en levantar esta organización. Y que, y que es un equipo de gente solvente que tiene, que tiene muchas ganas. Tengo buen conocimiento de la organización y ganas de, de llevarla al mejor lugar en 2019 para llenar de morado todos los ayuntamientos y la propia Generalitat. ¿Ese sería un poco el proyecto de, de Fabiola de cara a esa Secretaría General? Es un proyecto colectivo de mucha gente en el territorio y... Y ese equipo seguramente es el que el que haga de este Podemos un Podem ganador. Eh, dices que quieres hacer de, de Podemos un partido eh, más independiente de, de Madrid. ¿Eso quiere decir que ahora mismo estáis muy muy sometidos? Bueno, Podemos se construyó a la carrera y a la carrera tuvo que tomar decisiones para bueno pues para centralizarlas. Ahora ya estamos en, en un tiempo donde que esa situación ya ha pasado. Y estamos en, en un partido que cree en la plurinacionalidad y que se tiene que traducir efectivamente en más recursos, en más autonomía, en más independencia para los territorios, incluso en la posibilidad de determinar las alianzas electorales futuras, ¿no? que deciden los inscritos de cada territorio. Es importante ese paso. Por lo tanto, ha hablado con Pablo Iglesias o, como quieren ser más independientes de la, de la capital, no van a dejar que, que intervengan en este proceso. Bueno, yo le llamé personalmente para comunicarle la decisión de, de encabezar el proyecto eh, MES Morat, MES Podem, y, y bueno, mantuve una conversación con él y me deseó mucha suerte. Es el secretario general. Sus otros tres eh, contrincantes ¿no? en, esta, en esta batalla política, eh, ¿tienen fuerza, son buenos contrincantes o no tienen nada que hacer contra usted? Bueno, yo creo que son, eh, antes que nada, son compañeros y compañeras eh, con los que comparto trabajo parlamentario, con los que comparto eh, energía para construir ese, ese Podemos de futuro y, sobre todo, en trabajar por la ciudadanía. Y son, eh, son personas eh, muy jóvenes. Que, bueno, yo estoy encantada de que estén eh, también con esa, ¿no? con esa ambición por ocupar eh, puestos de liderazgo al frente de la organización. Eso dice mucho también de una organización. Si sale vencedora, ¿contará con ellos para, para que participen con usted en ese nuevo Podem? Por supuesto, por supuesto. Esta es una candidatura integradora y es una candidatura que aspira a fortalecernos como organización para crecer y llegar a mejores condiciones al 2019. Aquí cabe todo el mundo, no sobra nadie. En el Pacto del Botánico participa de alguna manera Podem. ¿Se ve en peligro ese, ese pacto con, con Fabiola a la cabeza del partido? Yo creo que el Pacto del Botánico está para cumplirlo. Fue un, fue un momento muy importante. ¿Eso ¿no? quiere decir que no se está cumpliendo? Quiere decir que se podría cumplir en mejor grado que se está cumpliendo. Eh, el Pacto del Botánico fue un momento decisivo eh, en la comunidad valenciana. Determinó que, eh, a iniciativa de, de Podem, se arrancara. Eh, ¿no? De las instituciones, y digo arrancara porque estaba bien enraizado, a un partido popular, a un, a un partido corrupto de las instituciones. Y eso fue un paso importantísimo. El acuerdo del Botánico marcó ese momento. Pero el acuerdo del Botánico, después nosotros consideramos eh, que tenía que trabajarse. No olvidemos que en la firma del Pacto del Botánico está también presente la ciudadanía. Y esa misma ciudadanía es la que participó en la renovación del Pacto del Botánico, concretándolo en un conjunto de medidas. Y la ciudadanía tiene que estar vigilante, tiene que estar atenta, tiene que estar auditando ese acuerdo del Botánico y por eso nosotros llevamos en, en, en el programa eh, político la posibilidad de hacer una auditoría ciudadana del Pacto del Botánico para que sea ella la que determine el grado del cumplimiento. Nosotros seguiremos igual de vigilantes, exigentes, por diferentes vías para resolver los problemas de la ciudadanía. Yo deduzco un poco por tus palabras, y corrígeme si, si me equivoco, que el actual secretario. De Podemos, Antonio Montiel no está haciendo del todo bien su, su trabajo. Yo en cuanto que... a este tema, ¿eh? en cuanto al pacto del, del botánico. Bueno, yo creo que estamos haciendo mucho trabajo, creo que hemos conseguido elementos decisivos, creo que en todo este tiempo hemos conseguido arrancarle al Consejo eh, victorias para la gente importantes, ¿no? como es la ley de pobreza energética, para que no se corten los suministros a las familias vulnerables, como es la ley de cuentas abiertas, para que se pueda atestar en cada momento donde van destinados los recursos públicos, la ley en una comunidad como esta, ¿no? en eh, una comunidad marcada, por la corrupción, eh, en una, una ley de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, una reforma fiscal mucho más progresiva y hemos instalado el concepto de pobreza farmacológica beneficiando cuatro, a 400.000 menores para el copago farmacéutica. Yo creo que hemos hecho grandes cosas en dos años. Creo que hemos hecho mucho. Debemos de hacer más y podemos hacer más y lo vamos a hacer. ¿Se alegró o se entristeció cuando Montiel dijo que no se presentaba en este proceso bueno, es, electoral? Es una decisión personal, entonces las decisiones personales hay que respetarlas. Él decidió eh, bueno, pues trabajar en el ámbito parlamentario, seguir trabajando en, en el partido, es una decisión personal y yo no puedo menos que, que respetarla. Ha traído junto con, con, toda, con mucha gente a Podemos hasta aquí, ha levantado los cimientos de la nada. Y eso y eso pues lógicamente hay que, hay que reconocerlo y y, bueno, y respetar su decisión sin más. Hablemos un poco de, de actualidad porque sabe que hace poco se hicieron públicos los presupuestos generales del, del Estado, donde, bueno, eh, parece ser que a la Comunidad Valenciana le daban 290 millones de euros menos que el año anterior. Me imagino que usted tendrá una opinión al respecto. ¿no? Sí, claro. La opinión de que el Partido Popular, eh, el Gobierno del señor Mariano Rajoy, sigue situando a la Comunidad Valenciana a la cola, ¿no? En el vagón en el vagón de cola. Sigue castigando, sigue lastrando a la comunidad a escenarios de, 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 de pobreza, de marginación, de exclusión. Eh, son vitales los recursos para, para afrontar eh, medidas en defensa de la ciudadanía, para tener un, un territorio vertebrado en las infraestructuras, en las comunicaciones. Y, y eso, pues la verdad es que es de lamentar. ¿no? Una comunidad como la nuestra, eh, que, que aporta tanto en términos eh, ¿no? de, de, de PIB. Al Estado necesitamos que sea considerada de otra manera. Y es triste ver también que el presidente Chimo Puch. Puig pues eh, se lamenta de, esa, de ese maltrato, pero, sin embargo, después apoya opciones que eh, le dan el apoyo a que el señor Mariano Rajoy siga a siga la cabeza de un gobierno que castiga a la comunidad valenciana. Y ahora que ha nombrado usted a, a Rajoy, sabe que lo ha citado para declarar en el juicio de, de la Gürtel. Además, Ignacio González ha sido detenido por el tema del canal Isabel II. Quiere hacer alguna valoración al, al respecto. Bueno, yo creo que el Partido Popular sigue en una gran charca llena de, de lodo. Eh, creo que el que, el que habla de un, de un modo de gobierno del Partido Popular no son casos aislados. Es un modo de gobierno. Creo que nosotros y nosotras los valencianos y las valencianas sabemos mucho de, de estar gobernados por corrupto y de lo que eso significa para las políticas sociales. Si hiciéramos una competición entre el Partido Popular de, de Madrid y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no sé quién ganaría la Copa de, de la Vergüenza, ¿no? Pero es una vergüenza que al, al presidente del Gobierno de España se ha citado a declarar por una, por una trama de de corrupción. Creo que, que es para para abochornarse pensar que, que nos está gobernando un partido imputado por por corrupción. Pero me gusta hablar en positivo y me gusta poner en valor, como decía antes, lo que hemos hecho desde aquí, impulsado por Podem, para precisamente vacunarnos en el futuro frente a nuevas prácticas corruptas, como la ley de cuentas abiertas, esa ley que ya son realidades ya en nuestra comunidad, una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. Gracias a Podem. Y yo creo que eso es importante ponerlo en valor. Hay otra forma de hacer política, otra forma de construir en política y hay que apostar por ella. Fabiola, me diputada autonómica de Podemos Podem y candidata a la Secretaría General del Partido. Mucha suerte y gracias. Muchas gracias. Buenas noches.